pasado 10 de octubre se presentó ante el juez Luis Charles una denuncia por desacato al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, por impedir el accionar de la justicia en un predio militar. ¿Cómo es esto? ¿De qué caso se trata? Para saber un poco más, conversamos con el periodista Rodolfo Porley, uno de los que estaba en el lugar de los hechos. ¡Fuerte el aplauso! Rodolfo, bienvenido a Reporte Descomunal. Gracias por tenerte por aquí. Una alegría, además. Bueno, uno leyendo la prensa, un día se entera que el ministro de Defensa de nuestro país impidió la orden de una jueza para hacer un relevamiento fotográfico en un lugar donde funcionaba el 300 Carlos o un centro de tortura para detenidos durante la dictadura. Vos estabas ahí, estuviste ahí, lamentablemente, cuando funcionaba el 300 Carlos. Pero estabas ahí cuando fue esta delegación judicial que acompañaba a la policía técnica. ¿Qué fue que pasó ahí, Rodolfo? Sí, desgraciadamente hay que invocar o provocar el interés periodístico, hasta ustedes que tienen este pie, con un hecho lamentable y parcial. Ahí lo que pasó fue que después de 27 años recuperada la democracia, a 37 años de que ese lugar fuera el principal centro de ejecución masiva de tortura, estilo genocida para destruir a todo un grupo político o varios grupos políticos, estoy hablando de la dictadura, precisamente del año 75 al 77, 78, ahí. Uh-huh. Y mirá, estamos haciendo cuenta y cuenta y cuenta y pensamos que eran 350, parece que son cerca de 500 que hemos pasado por ahí. Contabilizamos lo más grande que se ha podido, que hay 9 muertos ahí y de los cuales 8 siguen desaparecidos. Javier Miranda. No, Javier no. Javier, o sea, acá está la lista de... Sí, Miranda, el escribano. Fue el único que apareció a 180 metros de este galpón que identificamos por primera vez cuando fuimos el jueves 27 con la juez Mota, con la fiscal, con la actuaria, con 4 funcionarios de la policía técnica y 7 testigos, un acusador y 7 testigos de mi denuncia. Lo que voy a decir, Rodolfo, es que ese hecho ya es un hecho más que significativo, además de todo este revuelo que se puede armar por la denuncia al ministro de Defensa. Y que no hubiera tenido foco si el ministro hubiera hecho algo sorpresivo o tendría que aclarar quién lo hizo. Porque... Para. Entonces lo que me estás diciendo, Rodolfo, yo cuando leí esto dije que hizo una gran 7 el ministro, cosa que pensaba varias veces a lo largo de mi vida. Pero ahora me decís que te hizo un favor a la causa al negar que entraran a sacar fotos, le dio la trascendencia. Claro. Volvió mediático el tema, de otra forma no estaríamos hablando, me parece, lamentablemente. Porque el hecho va a ser cada vez más relevante, el positivo, el esclarecimiento, el avance de justicia contra impunidad que estuvo tanto tiempo. Fíjate que nos hicieron esperar esos 26, 27 años en democracia. Recién el año pasado yo pude articular que me dieran corte una denuncia, como hay centenares más en proceso. ¿Y eso qué va a demostrar? Va a demostrar que no éramos, yo era periodista, pero amas de casa, trabajadores, educadores. ¿Dónde están los terroristas esos que Gavazzo, el mismo día que hacíamos este procedimiento, búsqueda, hace la reseña de ese libro autobiográfico apologético de la tortura? Y él quiere justificar que hacía esta tortura como padre oriental para salvar a los hijos, porque si no se torturaba resulta que en pocas horas podían perder la vida algunos. Porque digamos una cosa, Rodolfo, vos militabas aparte en el Partido Comunista, un partido que no se levantó en armas ni participó de esta revolución, subversión, digamos, que hubo al Estado de Derecho. Aparte lo mismo, yo he hecho toda la vida periodismo y casi toda la vida de sentido comprometido. Hace unos años he hecho absolutamente independiente, desde que empecé en Durazno a los 17 años. Voy a cumplir 50 años de profesión. Siempre vinculado a compromiso político, ¿verdad? Entonces, no aparte, era mi forma de sentido político a la función. Pero fundamentalmente, yo estoy denunciando 5 episodios. Y el primer sorprendido soy yo cuando hicimos las memorias de APO, empezamos a compartir por primera vez en 65 años. Ahora cumplimos hoy 68 años de un gremio maravilloso, lleno de déficit, como en todos lados puede haber errores. Pero la maravilla que se mantiene unido
68 años y que ha sido co-constructor de la unidad de todo el movimiento sindical uruguayo, los periodistas. Y hoy, además de cumplir 68 años, estamos en el día que se le dice del periodista y que nosotros ya estamos denominando, y vamos a lograr un nuevo proyecto de ley, porque es el día de los trabajadoras y los trabajadores de la comunicación, en su diversidad, los técnicos, el que atiende el teléfono, que siempre estuvimos en el gremio y siempre esa conjunción, junto a los gráficos, además le dio fuerza a este gremio. Porque la verdad, en cualquier país, como acá, en cualquier lado, los que escribimos, o comunicamos, o hablamos, somos a veces relativamente débiles. Sí, en particular nosotros dos. Eso es lo que no es débil, Rodolfo, son el material que nos trajiste, fotos de ese día, que fue el 27 de septiembre. ¿Te animás a irnos contando más o menos lo que vamos a ir viendo en pantalla? Y vos nos contás a ver qué es lo que estamos viendo. Claro. Vamos a poner la foto. ¿Ese es el batallón? Mira, este es lateral. Es la foto del batallón de infantería mecanizada número 15. Aquí lo que estamos visitando es una parte, no esta, vamos a ver otra foto, ¿no? Una parte de un gran complejo bélico que está en Avenida Las Instrucciones y Camino Casavalle. Esos son los grandes áreas. Y hay como articuladas allí, instaladas, el servicio de materiales, armamentos del ejército que fuimos a inspeccionar al fondo, y al lado el más conocido batallón de infantería mecanizada número 3. Pero mismo acá hay brigada de comunicaciones, ahí en este mismo predio gigantesco, y veremos, acá están los principales, ¿ven? Es el batallón, a la izquierda, la entrada del servicio de materiales, armamentos del ejército, y a la derecha el batallón 13. Y el de la izquierda fue donde tiene. Mirá, dejaron sacar la foto. Exacto. Y acá, esta es una de las fotos que acabamos de aportar a la justicia. Porque al no, todavía, al no haber sido posible el registro, que será en breve, completo, una vez que se superen estas entorpecimientos, confusiones, lo que sea, la justicia misma va a tener que aclarar de qué se trató. Un desacato o lo que sea. Nosotros queremos que se dé garantía a todas las partes, inclusive al ministro y a los oficiales actuantes. Porque aquí no está claro que nadie puede defender que no se pueda, en una pericia judicial, en un lugar de hechos criminales de lesa humanidad, que son imprescriptibles, imperdonables y de necesario castigo, como la que estamos denunciando, tortura, esa que defiende Gavazzo, ¿no? Que está ya en, pero ninguno de ellos están por desapariciones forzosas, por crímenes también de lesa humanidad, homicidio, pero tortura no se les ha calificado y es necesario. Tan necesario es que uno de los principales líderes de todo esto sale a pretender defenderla como forma de obtener la información. Exacto. Sigamos viendo las fotos. Bien, repetimos que ahí fueron con la justicia, no era una investigación por un semanario que iban a sacar fotos. No, no, estamos no. Hablando de algo, por eso capaz que la gente se le pasó. Fueron con la jueza. Exacto. Hasta ese lugar. Imaginemos que en ese mismo lugar un soldado mata al jefe de la unidad. Ahí va la justicia hacer la pericia, va la policía técnica. Policía técnica forencia. Fue lo que fueron, creo que la próxima foto ya se ve. Bueno, esa es la juez Mota, extraordinario papel, y nuestro abogado Álvarez Petraguirre. Ahí está entrando, ahí está la policía técnica. Ahí pensaban que los iban a dejar cumplir con la claro, orden judicial. Claro, claro. El procedimiento judicial. Ahí están conversando. Y bueno, ahí estamos por hacer el acta final. Y ahí se va la policía. Se va la policía técnica con bastante elemento. Personas muy eficientes en todo sentido. Lo único que falta es la foto. Pero llevan los croquis, las medidas, y nosotros nos llevamos la alegría de haber empezado a construir verdad ahí. Y con total impacto para la juez y la fiscal actuante y la actuaria. Porque fue unánime, che. Los siete se reconoció que ahí funcionaba el 300 pero cables, hay ahí. Seis galpones. Había una foto aérea, no sé si la tienen, que se, cualquiera la puede conseguir en Google Art. Va y mire toda esta zona, Peñarol, son seis grandes galpones en una especie de oval, ¿no? Están en medio, a los fondos de estos complejos, de este complejo. ¿Y qué fue que les dijeron? ¿Por qué no podían sacar fotos ahí? Bueno, ¿una razón que les imprimieron? Orden del ministro y la juez, por supuesto, presente, habló con el oficial a cargo, el jefe de la UNID, el director general del servicio, y le dijo, aparentemente, yo, a mí no me lo dijo, pero es lo que no comentó la juez que, y el abogado, que había material sensible. Bueno, puede ser, claro, y se puede interpretar de varias formas.
Entonces, la juez le dijo al jefe de la unidad, bueno, ponga un oficial responsable y que nos indique dónde habría ese material para tomar los recaudos. Y nos acompañó un precioso oficial joven, de estos que han nacido después de estos hechos, que empezaron hace 37 años antes y que estaban impactados cuando solamente escuchaban las cosas, las barbaridades que hombres y mujeres sufrimos ahí hasta los grados más extremos. Bueno, este oficial nos acompañó y cuando descubrimos el galpón de dos puertas corredizas, porque otros tienen cuatro, otros están más allá, y más o menos ya se comentaba por las fotos aéreas que sería ese. Pero fue unánime, miramos esto. Acá estuvimos. Entonces abrió y ¿qué material había ahí? Unas máquinas de reparación viejas, que era la que más o menos había en la época, pero con vendas o capucha. No pudimos identificar todo, pero parte, pie de máquina, que serían los mismos, había agujeros, algo, ahora están tapados, pero máquinas de reparación. De armas, no sé, pero ahí no había. Armamento secreto no. Medio viejo todo, además. Bueno, si es secreto, un poco fuera de... Sí. Cuando compramos bien. Y capaz que era comprado hace dos días. Eso y en la otra parte había cosas de carpintería, también medio viejo todo. Y lo interesante, que la parte medular, donde actuaban los oficiales torturadores y se aplicaban gran parte de los métodos, porque todo ese galpón, ahora saldrán las medidas, algunos pensamos que eran de 40, 50 metros de largo, por 20 o 30 o 15, bueno, ya saldrán en el expediente las medidas de la policía técnica, pero se le ve en la foto aérea un hangar con varios aleros, ¿no? Ahí se hacía en el conjunto métodos de tortura, pero se concentraba en la parte derecha, que hay un segundo nivel. Y en ese segundo nivel, que es relativamente pequeño, estaba prácticamente intacto. Por supuesto que los instrumentos de tortura, que eran las cuerdas para colgarte, que era el gran tacho para hacerte la inmersión o semiasfixia, cuatro te ponían boca abajo y te van controlando, que también era... las picanas que a veces ponían, o el caballete desnudo colgado para que los testículos se te reventaran. Eso no estaba. No, eso no estaba. Obviamente. Pero son estaban... tontos, pero no tanto. Sí, exacto. Pero estaban en los mismos lugares. Exactamente. Rodolfo, está terminando el tiempo. Ustedes entonces, el 3 de octubre, presentaron esta denuncia por desacato, claro, hacia el ministerio, como para tener una respuesta y que le digan qué pasa. Desacato. Sí, sí, claro. Esperamos que lo aclare. Ojalá que lo aclare y que esto no se repita por ningún otro tipo de confusión. ¿Por qué creemos que es un desacato de quién y por qué tendrá que aclararlo? Porque cuando hay un juez actuante que tiene toda la representación de un poder independiente del Estado, que tiene la obligación de investigar hechos criminales para dar garantía a los ciudadanos, que todos somos iguales ante la ley, inclusive los militares mismos, garantía, y ella está presente y dice no, porque no se pidió bien, no sé qué, ella ordena en ese momento y se la desconoce. Entonces nos tendrán que aclarar eso. No se va a volver a repetir, estoy seguro, y es muy probable que en 15 días estemos repitiendo todo y profundizando y enriqueciendo y completando la foto para bien de la sociedad y del propio ejército. Bien, Rodolfo, espero que en 15 días puedan sacar las fotos y creo que ahora van a tener una mayor atención de la prensa por todo esto que ha pasado. Entonces, capaz que Eleuterio nos hizo un favor a todos y lejos de seguir siendo un impedimento para que se sepa la verdad, por primera vez da un pasito para que algunas cosas se sepan. Ojalá, ¿no? Buen sentido del humor, compañero. Gracias. Rodolfo, muchas gracias por venir aquí. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas en Falso Vivo con Reporte Descomunal.